Buenas tardes, amigos oyentes, aquí Radio Gato, la de Eloy Esteban en riguroso directo en la 91,01 de la frecuencia modulada desde el puerto de Mogán. Hola, Eloy, buenas tardes. Me acaba de un susto este y dice, son las 5 de la mañana. Digo, oye, Eloy, música clara el día es luego. Es que tú, los temas, que la música que tú pones es inédita. Inédita. Exclusivo. Exclusivo, sí señor, sí señor. ¿Qué tal, Eloy? Cuéntanos algo, a ver, que hoy martes, ¿misión de tarde? No, martes no. Hoy no es martes, Eloy. Hoy un día raro. Hoy es marnes. Para los cuernos. Algo raro así porque mañana es viernes. Claro, es que esta semana el hoy tiene mucho domingo. Trae mucho domingo esta semana para los que puedan librar. Dale. La suerte de los que puedan librar. ¡Me gustan los martes, Dios mío! Vamos a ver, Eloy, mira, ¿qué temas tienes ahí? Vamos a ver, porque yo también tengo... ¿Tienes felicitaciones? En primicia, no, felicitaciones, sino, Eloy, como tú me das mucho trabajo, sabes que yo fuera de aquí, detrás de aquí tengo mucho, me das mucho trabajo. Con razón, en vez de cortar cuando el vídeo lo larga, suelta ahí a todo. El sueldo sí, pero no lo veo, pero el trabajo sí es que lo veo. Pero me gusta hacerlo bien hecho, para tanto para ti como todos esos oyentes que nos escuchan día a día. Eloy, vamos a una cosa, quería adelantar que en primicia, que ya tenemos finalista de los sorteo, Eloy. ¿Ah, sí? Sí, Eloy. Ah. Ya tenemos bajo el notario, como habíamos dicho, porque todo el paso a paso, las cosas hay que hacerlas bien hechas, Eloy. Muy importante para el tema de Hacienda y todo. Claro, claro. Vale. Entonces, si tú me permites, Eloy, subes un poquito la música. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Este temita está bien o cambió? Ese tema está... De escándalo, Eloy. Vamos a ver una cosa. Los finalistas de Radio Gato del crucero de los tres burros. Sí. Porque eran tres, ¿no? Eloy, como tres cruceros. Por los finalistas son el amigo Pollito del Pajar, Lucida, yeah, y Titi Luis. ¡Hola, Titi Luis! Sepa que en Arinaga tenemos una nave que por fuera pone Radio Gato Deluxe. Ahí están los burros esperando. Muy bien, cuando quieran vayan por ahí. Sí. Y la llave, no hay que darle una llave a los burros. Que no. Tiene un botoncito. Ah, un código. El troco de la oreja. Se da, es un chip. Ah, muy bien. Y por fuera tiene un letrerito el burro. Con cada nombre, Lucida. Sí, y le pone. Pollito y Titi. Eso, Lucila Cruz de Tejeda, que es lo del crucero. Muy bien. Pollito Cruz de Ovejero. ¿Sí? ¿Y Titi Luis? ¿Cuándo lo manda? ¿Y Titi Luis era cruz? ¿Cómo era la otra cruz, Dios? La cruz que tú me das a mí todos los días, ¿no? ¡Titi Luis! ¡Busca la cruz! Ya te dejaremos GPS. El burro en medio de las dos orejas. En el centro tiene como tipo GPS. Muy bien. Todo claro, sí señor. Vale, pues tenemos. Bien. Pues muy bien, felicidades para ellos, hombre, felicidades. Sí, enhorabuena, un gran premio. Ya me hubiese. Ojalá me hubiese tocado un premio de eso a mí, Eloy. Ah, el burro del Pollito el Paja tiene un bolsillo aquí por un costado. Ahí tiene el coletero y el bolígrafo. Doble premio, ¿no? Doble premio porque. Qué suerte tiene el pollito, Es que el burro ese va lanzado. Sí, eso sí. Pega para que el pelo al viento te pone el coletero. Muy bien, sí bien. Señor, sí señor. Ahora hay otra cosa, mira, los cumpleaños de ayer. Yo no sé quién cumple años hoy, porque ayer se me fue la pinza y no apunté a nadie. Tengo nada más que dos. Los demás de ser por felicitado. Felicidades, muchas felicidades. Tengo a mi prima Dunia. Mira, Gallo, esto vamos a ver. Mira, va. Gloria Esteban. Gloria Esteban. Siempre está ahí. Siempre está en Radio Gato. Mira, a ver, cumpleaños. Prima Dunia, tu prima, que es su cumpleaños hoy. Y la madre de la compañera Paula de Jesco. Ah, muy bien. La madre se llama Tere Peñate. Felicidades. Muchas felicidades para ella también. Exacto. Los demás que cumplan hoy. Muchas felicidades también para ellos. Felicidades para todos ellos, por supuesto. Muy bien, pero muy bien. No los nombro porque no sé. ¡Venía! ¡Un minuto! ¡Ay, Lelía! ¿Y eso? Pues y nada, mañana Esteban no viene. Mañana no, Eloy, mañana me toca mañana descansar. Mañana Esteban es muy religioso y tiene que ir a recoger el rosario. Y el rosario de la aurora. El rosario de la aurora. Sí, está de, por lo visto lo cogieron de costalero. Sí, para tirar del carro. Sí. Mira. Pues nada, señores, con ese tema, este dejamos hoy.
¿Sí? Janet. Muy bien, sí señor. Pues para ella, para Selvanda, para ti Selvanda, este tema te lo dedica tu marido Eloy Torres. Nuez. Bueno, señores, muchas gracias por estar un día más ahí en Radio Gato. Y nada, esta semana, bueno, Eloy, mañana hay grabación. Eloy, mañana estoy yo solo, ya. Solo, pero... A ver si cojo alguna víctima por ahí. Sí, sí, seguro algún guiri despistado de esos que... Sí, seguro. Como pisa el motor robo, bien. Bueno, yo desearle que tenga un... Porque esta semana es una semana larga de tantos días de fiesta, ¿no? Semana Santa. Desearles a todos una feliz semana. Y nada, muchas gracias por estar ahí, siempre ahí con Radio Gato, la de Eloy Esteban. El lunes nos vemos, ¿no? El lunes. El lunes estaremos aquí. Nada, señores, sean felices. Gracias por estar ahí. ¡Cuídense!